Hello there. Good evening. I'm going to try to speak in Spanish here. I don't speak Spanish very often. Bueno, vamos a hablar en español. Y también un poco en portugués. Yo no falo portugués. Me acho que tem muitos alumnos de Brasil que escoltan mi podcast y que estudian link, pero voy a hablar muy lentamente. Bueno, vamos, yo voy a hablar muy despacio, lentamente. Entonces, entonces, creo que todo el mundo, también que la gente que habla en español y la gente que habla portugués pueden comprender. Bueno, para mí lo más importante en el aprendizaje de idiomas es de gozar. Es que es muy importante que el aprendizaje sea agradable. Y hay una razón muy sencilla. Es que para aprender un idioma, una lengua, es lo más importante es de pasar mucho tiempo con este idioma. Hay que escuchar mucho, hay que leer mucho, eventualmente hay que utilizar el idioma, hay que hablar con la gente, hay que escribir. Bueno, pero hay que utilizar el idioma. Y si el aprendizaje del idioma no es divertido, si no le gusta a alguien de aprender, él no va a hacer nada. Bueno, vamos, estudiante que va a la escuela y que va a pasar 2-3 horas en la aula, pero lo más importante en el aprendizaje de idiomas es el esfuerzo que se puede dar su mismo. Por todos los idiomas que yo he estudiado, que sea francés o chino, japonés, ahora con el ruso, Lo más importante es el tiempo que yo puedo pasar escuchando. Ahora con los MP3, que son muy, bueno, se dice muy conveniente, ¿no? Muy fácil. Yo tengo siempre mi iPod conmigo. Si yo tengo que esperar en una tienda para pagar lo que sea, yo voy a escuchar mi iPod. Y yo puedo también leer cuando quiero. Pero lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, es muy importante que sea interesante, divertido, que me gusta. Y que sea a mi nivel también, porque si es demasiado difícil, bueno, este no es agradable, ¿no? Entonces, es muy importante que yo pueda escoger el contenido que yo quiero leer, escuchar, estudiar. Y lo que pasa en la mayoría de las escuelas, en los libros de textos, es que, bueno, es el enseñante que, bueno, que impone, que dice: vosotros vais a estudiar esto. Bueno, el link, que es nuestro sistema, es el alumno que decide lo que va a estudiar, lo que va a escuchar, a leer. Bueno, entonces, el primer punto es que es muy importante que el estudio de los idiomas sea agradable. Y lo que pasa en las escuelas es que no es agradable. Hay demasiado ejercicio. ¿Por qué? Porque le gusta al enseñante, al profesor, poner textos, poner ejercicios, de explicar cosas que yo no puedo comprender, que no me interesa para nada. Hay que hacer, hay que explicar, hay que enseñar. Yo soy, enseñante, ¿no? Yo soy profesor, yo voy a enseñar. Pero yo no quiero que usted me enseñe lo que sea. Yo voy a aprender mí mismo. Yo voy a escuchar, a leer, gozar del idioma. Este es lo más importante. Bueno, es una cosa. Segunda cosa es que en el estudio de los idiomas. Bueno, yo ahora estoy a mi
Bueno, hace 10 idiomas que estoy estudiando y también he estudiado un poco de portugués, un poco de coreano también. Lo más importante son las palabras. Las reglas de gramática, yo no puedo acordarme de las reglas. Las reglas, yo en muchos casos, yo no comprendo. Yo no comprendo lo que está explicando. Y también hay tantas excepciones que finalmente no vale nada. Hay que acostumbrarse al idioma. Pero para poder comprender el idioma y familiarse, acostumbrarse al idioma, necesita un vocabulario. Entonces lo más importante, la llave es el vocabulario. Entonces necesitas un sistema muy eficaz para la acumulación, la adquisición, el aprendizaje de palabras y frases. Y es por eso que en Link, Q en inglés, .com, que ponemos mucho, mucho esfuerzo en este punto. Primero, que el alumno, el aprendiente, puede decidir de lo que va a estudiar. Y entonces, ¿qué le gusta? Y segundo, que va a concentrarse en el aprendizaje de palabras y frases. Son las armas para poder defenderse en el idioma. Palabras, palabras y frases, y no reglas de gramática. Bueno, es de una manera muy sencilla sobre, bueno, mi manera de pensar en esta cuestión del aprendizaje de idiomas. Espero que sea útil. Y este es, bueno, la base de lo que hemos hecho en el sistema Link. Dispense que yo no puedo hablar en portugués. Yo sé acho que son muchos, muchos alumnos de Brasil. Y un día yo voy empezar a hablar portugués. Estoy leyendo, yo puedo leer en portugués. Y yo he comprado libros, audiolibros de Brasil. 3 semanas, hace 3 semanas, bueno, he pedido como 10, yo no sé mucho porque costaba mucho la expedición. He comprado como 10 audiolibros en portugués de Brasil, pero hace ya 3, 4 semanas no son llegados. Yo no sé lo que está pasando, yo no sé, porque el dinero ya lo he mandado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero, de todas maneras, este es para mí, bueno, la gente que estudian conmigo, con Link, que siguen mi podcast, entonces algo en español y muy, muy poco en portugués, pero espero que dentro de 6 meses podría hacer lo mismo en portugués. Muchas gracias.